Compañeros, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos hoy lunes 31 de octubre del año en curso a esta sesión ordinaria. Damos la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes, siendo hoy, como lo repito, lunes 31 de octubre. Dicho lo anterior, solicito a nuestro compañero secretario, para efectos de dar continuidad a la presente sesión, verifique la lista de asistencia y, de ser el caso, determine si existe quórum legal. Por supuesto, presidente, doy cuenta que se encuentran presentes los siguientes compañeros regidores y regidoras: Gustavo Salvador Robles Martínez. Presente. Miriam Luján Espinosa. Presente. Miguel Ángel Santana González. Presente. Imelda Gómez Macedo. Presente. José Manuel Puente Bernabe. Presente. Claudia Alejandra Galván García. Presente. Dagoberto Trujillo Hernández. Presente. Rafael Alejandro Montes Zamora. Presente. J. Nicolás Ayala del Real. Presente. Marta Griselda Chávez Aguilar. Presente. Fausto Mancilla Martínez. Presente. Aidit Arriola López. María del Carmen Mata Madrigal. Presente. Nelly Yalitza López Mardueño. Presente. Presidente, doy cuenta que se encuentran presentes 14 de los 14 ediles que forman este pleno, por lo cual existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por lo que existiendo quórum legal, se declara formalmente instalada la presente sesión ordinaria y válidos los acuerdos que en esta se tomen. Compañero secretario, solicito continuar con la sesión. Claro que sí, presidente. El siguiente punto es el identificado con el número 2 relativo a la aprobación del orden del día. En virtud, compañeras y compañeros, que de forma previa a la presente sesión les fue circulado el orden del día, solicito a nuestro compañero secretario someta en votación económica la aprobación del mismo. Tiene el uso de la voz el regidor Miguel Ángel Santana y posterior a él el regidor Puente Bernabe. Muchas gracias. Señor secretario, presidente y compañeros regidores, con su permiso, solicito la modificación del orden del día para ingresar, si están de acuerdo, una iniciativa de punto de acuerdo para la gestión de parques de diversiones y museos arqueológicos, antropológicos, de ciencia y tecnología. Si estuvieran de acuerdo, yo les pediría que, siendo por el bien del municipio, me apoyen para poder desahogar en esta sesión este punto. Compañeras y compañeros, escuchamos al independiente, o podemos marcarlo como independiente o de igual manera también. Escuchamos al doctor. Muchas gracias, presidente, secretario, compañeros, con su permiso. También se solicito sea modificada la orden del día con el efecto de anexar un punto más que tiene como objeto poner a disposición el análisis para el apoyo en la construcción de un domo en el área de usos múltiples de la deportiva. En el área de usos múltiples deportivas de la Alameda de esta ciudad, y si así me lo permiten, también desahogaré el beneficio que esto puede atraer a nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Estando a consideración estas dos intervenciones por parte de los regidores Miguel Ángel Santana y el doctor Puente Bernabe, de ser aprobadas sus solicitudes respectivas, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobada la incorporación de los dos puntos de acuerdo, quedarían marcadas como número 17 y número 18 en las iniciativas presentadas. Ahora sí la votación. Solicito, compañero secretario, llevar a cabo la votación de la aprobación del orden del día con las modificaciones antes manifestadas. Como ya lo manifiesta el presidente, quien esté por la afirmativa de aprobar dicho orden del día con las modificaciones respectivas realizadas, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañero secretario, continúe con la sesión. El siguiente punto es el marcado con el número 3, consistente en la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los comunicados recibidos y la presentación de iniciativas. Si me lo permite, presidente, voy a dar lectura al primer punto ingresado por la maestra Nelly Yalitza López Mardueño, síndico municipal de este municipio, quien presenta oficio número 429/2022, recibido con fecha 18 de octubre del propio año, mediante el cual se dirige este honorable ayuntamiento a efecto poner a su consideración el acuerdo legislativo 857-63-22, emitido por el honorable Congreso del Estado, en el cual exhortan al municipio de Autlán para que, dentro de sus atribuciones, instale mesas de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarias en materia de violencia contra las mujeres y de género,
para que, conjuntamente con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno involucradas en la atención de violencia de género, así como de los sectores privado, académico y social, con quien cuenta el presente municipio, coordinen acciones orientadas a detectar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y otorguen las medidas de protección que sean menester. Bajo esa tesitura, la Sindicatura Municipal informa a este pleno que se han llevado a cabo las mesas de trabajo en materia de violencia contra la mujer y de género por parte del Instituto Municipal de la Mujer, por lo que propone se le dé vista al área en mención del punto de acuerdo y le dé seguimiento en los términos requeridos y en lo que a su competencia represente. Solo informar que llegó un acuerdo por parte del Congreso del Estado, donde solicitan mesas en materia de prevención y erradicación de violencia contra la mujer. Sin embargo, es de informar a este pleno que ya se han estado realizando actividades por parte del Instituto de la Mujer y por parte del Sistema DIF. Sin embargo, bajo esa tesitura se envía este acuerdo para que le den continuidad al mismo. Es cuanto. Adelante, regidora Imelda Gómez Macedo. Sí, en el mismo tema, buenas tardes compañeros, con el permiso de todos abundar también en que a través de la WABIFAM, precisamente, que se encarga de atender este tipo de violencia contra la mujer o de género, también se ha estado trabajando a través de consejos municipales de la salud en estos mismos temas, atendiendo también a sectores tan vulnerables como son los grupos de desarrollo comunitarios que a través del sistema DIF se elaboran para trabajar no solo contra la violencia, sino en 7 u 8 géneros que tienen que ver con lo mismo. Y acabamos recientemente en el Centro de Desarrollo Comunitario del Tecolote de tener tanto el tema de violencia como el tema en protección civil, como el tema en el cáncer de mama por el mes rosa. Así que se está trabajando. ¿Algún otro compañero que guste hacer uso de la voz? Si me lo permite, presidente, pasaríamos a la votación correspondiente. Quien esté por la afirmativa de turnar al área correspondiente, como bien lo solicita la síndico municipal, este exhorto legislativo, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Gracias, compañeras, compañeros. Solicito, compañero secretario, continuar con la sesión. Claro que sí. El siguiente punto es ingresado por la maestra Paola Daniela Hernández Uribe, directora de turismo de este ayuntamiento, quien presenta oficio DT 119/10/2022, recibido con fecha 21 de octubre del 2022, mediante el cual solicita presentar ante este honorable pleno la petición de autorizar y aprobar el recurso económico para llevar a cabo el Festival de Día de Muertos Autlán 2022, proyectado del 26 de octubre al 4 de noviembre del presente año, lo cual es una actividad turística y cultural de arraigo en nuestro municipio y en la región, lo antes citado por el monto especificado en dicho documento. Es cuanto. Compañeras y compañeros, estamos solicitando un recurso de 59 mil pesos. Es importante compartirles que tenemos el histórico del año anterior, que se recuperaron 20 mil pesos. Estos entran a la tesorería municipal y generan un contrapeso en la inversión que estamos generando. Hay dos rubros que es importante que ustedes los consideren, por eso se eleva el monto, que es la panteonada, de donde se obtienen recursos, que es alrededor de 20 mil pesos, y obviamente entran los 20 mil pesos ya de retorno. Y se generó un concurso de catrinas que quedaron sumamente bonitas, que se llevó a cabo en la Alameda Municipal, y que el día de hoy han estado transitando por muchas partes de nuestro municipio, y se generó una premiación de 18 mil pesos que va para las escuelas que participaron en esta actividad. Entonces, la inversión es algo viable, es algo que es dentro de nuestras posibilidades, y solicitamos el apoyo a través de la Dirección de Turismo para poder generar esta inversión para la realización de dicho festival. Si no existe algún comentario, maestra, adelante. Con el permiso de todos, solo también resaltar que estamos recuperando tradiciones y todo lo que implique recuperar algo valioso de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, pues tiene cierta erogación. Afortunadamente, lo mínimo
Y pues yo totalmente a favor de que este rescate a las tradiciones no se pierda, que al contrario es parte de nuestra cultura, y adelante. Gracias, maestra. Sigue abierto el uso del micrófono. De no haber más participaciones, presidente, si me lo permite, pasaría la votación. Quien esté por la afirmativa de la solicitud que realiza la directora de turismo, la maestra Daniela Hernández Uribe, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañero secretario, solicito continuar con la sesión. Claro que sí, presidente. El siguiente punto es ingresado por el licenciado Alejandro García Barbosa en su carácter de director de desarrollo urbano de este municipio, quien presenta oficio número 467, diagonal 10, diagonal 2022, recibido con fecha 25 de octubre del presente año, a través del cual solicita poner a consideración de este honorable ayuntamiento la autorización de subdivisión de un predio urbano con una superficie total de 381 metros cuadrados, ubicado en la calle Hermenegildo Galeana, número 40, en este municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, con cuenta predial Urbana 002772, según Catastro. Lo antes citado a petición del ciudadano Carlos Montes Rivas, manifestando a su vez que la subdivisión sería en dos fracciones. La fracción 1 quedaría con una superficie de 294 metros cuadrados y la fracción 2 con una superficie de 87 metros cuadrados. Esto debido a una cuestión de hecho en uso habitacional por una antigüedad de más de 5 años, incluso que estas fracciones cuentan de manera individual con vivienda construida. Lo antes citado, de conformidad a lo establecido en el artículo 115, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto. Adelante, compañero secretario. Compañeras y compañeros, si no existiera un comentario, solicito a nuestro compañero secretario continuar con la sesión. De no haber algún comentario en mención, se pasaría a la votación, por lo cual les pregunto si están a favor de otorgar la autorización de dicha solicitud realizada por el director de Desarrollo Urbano, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañero secretario, solicito continuar con la sesión. El siguiente punto es ingresado por la maestra Nelly Yalitza, quien presenta oficio número 439, diagonal 2022, recibido con fecha 26 de octubre del presente año, en el cual se dirige a este ayuntamiento para poner a consideración el contenido del acuerdo legislativo 880-63-22, emitido por el Honorable Congreso del Estado, en el cual exhortan al municipio para que, con respecto a la autonomía hacendaria municipal, lleve a cabo una revisión de sus ingresos, principalmente en las participaciones y aportaciones federales, de acuerdo a las cifras proyectadas y publicadas por el Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022, y sirvan de base para la proyección de sus ingresos, con la posible modificación a su ley de ingresos municipal y por ende la adecuación de sus presupuestos de egresos de este ejercicio fiscal. Bajo esa tesitura, la Sindicatura Municipal propone seguir en instrucciones en ese sentido a la Hacienda Pública Municipal para que, si lo considera viable y en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo lo requerido en los puntos resolutivos del presente acuerdo legislativo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañero secretario. Compañeras y compañeros, ponemos a su consideración este punto. Si no existiera algún comentario, solicito a nuestro compañero secretario continuar con la sesión. Pasaríamos a la votación del punto. Quien esté por la afirmativa de redirigir este exhorto hacia el área designada por la Sindicatura Municipal, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Solicito a nuestro compañero secretario continuar con la sesión. El siguiente punto es ingresado por la maestra Nelly Yalitza, síndico municipal, quien presenta oficio número 440, diagonal 2022, recibido con fecha 26 de octubre del presente año, a través del cual se dirige este ayuntamiento para someter a consideración el contenido del acuerdo 881, diagonal 63, diagonal 2022, que ha sido emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, en el cual exhortan al municipio, con la finalidad de que en el ámbito de sus facultades y atribuciones se emprendan a la brevedad posibles campañas de sensibilización sobre la importancia de la autoexploración, la exploración clínica y la toma de mastografías, con el objetivo de prevenir el cáncer de mama. Bajo esa tesitura, la Sindicatura Municipal informa a este pleno que en el municipio de Autlán ya se llevan a cabo las campañas de sensibilización sobre la importancia de la autoexploración, la exploración clínica y la toma de mastografías, con el objetivo de prevenir el cáncer de mama por parte de la Coordinación de Consejos Municipales de Salud, por lo que propone se le dé vista al área de mención del punto de acuerdo y le den seguimiento en los términos requeridos y en lo que a su representación competa.
Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañero doctor Emanuel Puente, adelante. Gracias, presidente. Con el permiso de todos, compañeros, solamente hacer mención que durante este mes, octubre, denominado como mes rosa, el gobierno de Autlán, en coordinación con consejos municipales de salud, el Instituto Municipal de la Mujer y el sistema DIF municipal, realizaron múltiples actividades con el objeto precisamente de dar promoción, de dar visibilidad a la detección oportuna y al tratamiento también oportuno de cáncer de mama. Actividades múltiples como pláticas, conferencias con grandes expositores, la propia marcha en contra del cáncer de mama el pasado 19 de octubre, que congregó a bastantes instituciones y población en la explanada aquí de nuestro municipio. Y aún con todas estas actividades ya realizadas durante el mes de octubre, no se ha detenido, no se ha parado, ya que el próximo 8 y 9 de noviembre continúa todavía la campaña de detección oportuna de cáncer de mama con mastografías gratis, con mastografías que se realizarán con el camioncito, clásico camioncito que se pone por afuera de la presidencia municipal. Es decir, se ha cumplido con este punto a través del municipio, a través del gobierno, y todavía continuarán con las actividades. Muchas gracias. Presidente. Licenciado Fausto Mancilla Martínez, adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor, por la información. Precisamente el día de hoy, señor presidente y compañeros, me abordaron unas damas de aquí del municipio, en el cual me comentaban que viene esa campaña del camioncito, pero que ahora les están pidiendo registrarse en otra oficina, que hay mucha confusión, que porque no es claro, que antes llegaban ellas muy, muy fácil y práctico, directo al camioncito y ahí les apoyaban, y que ahora les están pidiendo irse a otra oficina, registrarse primero antes. No sé si se podría, doctor, yo no pude dar esa respuesta porque ignoro de ese registro, de ese preregistro. A ver si pudiéramos ser más claros para ver dónde acuden ellos, ya que hay mucho interés, pero ahora sí les causa un poquito de confusión que hay un poquito de más trámites, no sé si sean burocráticos o así sea el tema para ellas. No pude dar la respuesta, pero si nos apoya, gracias. Muy bien. Bueno, compañero, les comparto, el día 8 y 9 de noviembre, aquí en Jardín Hidalgo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, se realizarán gratuitamente la campaña de mastografías, gracias a las gestiones y gracias al apoyo del gobierno del estado. Mujeres de 40 a 69 años, las indicaciones que estamos generando son las siguientes: que no hayan tenido una mastografía en al menos 2 años, sin desodorante, crema y o perfume presentarse, sin accesorios metálicos, ropa cómoda y obviamente con un previo aseo general. Solamente nos están solicitando copia de CURP e INE aquí en afuera de Palacio Municipal. Esta es una gran gestión que ha realizado la Comisión de Salud, encabezada por el doctor Emanuel Puente Bernabe, Sistema DIF, Instituto Municipal de la Mujer y Consejos Municipales de la Salud, encabezado por Genoveva Mendoza. Es importante que se deben registrar porque solo pueden atender 10 por hora. Es importante, entonces, son 2 días nada más. La ciudadanía, ayúdenme a hacer extensivo este mensaje para que haya más organización. Las mujeres que deseen de manera gratuita hacer este examen de mastografía tienen que acercarse al camión y se tienen que registrar. Por eso la INE y la CURP. Y no podemos atender, porque así es la capacidad de la atención, a más de 10 personas por hora. Entonces, quiere decir 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, vamos a tener 60 personas por día, que equivaldría a 120 en las 2 jornadas. Ese es el tope que se está manejando, y hacerlo extensivo, que es totalmente gratuito, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco. ¿Verdad? Adelante. Y vamos a poner el flyer en la página de gobierno para hacerlo extensivo. Ya está el flyer en la página de gobierno. Cualquier cosa, licenciado, con toda confianza. No. Ahora nos llegó esa información. Mañana estaremos también en Radio Costa a las 12:30 para dar más detalles de esta campaña que, como ya lo mencionamos, se generó a través de la Comisión de Salud, encabezada por el doctor Emanuel Puente Bernabe, los días 8 y 9 de noviembre. Si no existiera algún comentario, solicitaría al compañero secretario continuar con la sesión.
Pasaríamos con ello a la votación del punto. Quien esté por la afirmativa de lo solicitado por la Sindicatura Municipal y ya con los comentarios realizados al respecto, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Excelente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Solicito, compañero secretario, continuar con la sesión. Claro que sí, presidente. El siguiente punto es ingresado por la maestra Nelly Yalitza, síndico municipal, quien presenta oficio número 441/2022, recibido con fecha 26 de octubre del presente año, a través del cual se dirige a este ayuntamiento para poner a consideración el acuerdo legislativo 884/63-22, que ha sido emitido por el Congreso del Estado, en el cual exhortan al municipio para que en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, iluminen la fachada de Palacio Municipal, que así lo permita, de color rosa el día 19 de octubre del 2022, como muestra de apoyo y solidaridad a las mujeres que padecen este tipo de enfermedad. Bajo esta tesitura, la Sindicatura Municipal informa a este pleno que se realizaron estas acciones requeridas en los términos del punto resolutivo. Es cuanto. Muchas gracias, compañero secretario. Quería leer más, ¿verdad? Sí, quería leer más. Dije, ¿dónde lo mando? ¿Algún comentario que nos quieran compartir? Ya lo hiciste, ¿verdad? ¿Ya se hizo? Todo se estuvo, si ustedes bien lo observaron, se estuvo iluminando toda la fachada de Palacio Municipal en solidaridad con las mujeres que padecen esta sensible enfermedad. Muchas gracias, compañeros. Si no existe algún otro comentario, solicito a nuestro compañero secretario continuar con la sesión. Se realizaría el informe correspondiente al Congreso de que ya hemos realizado esta actividad. En ese sentido, sería la votación. Quien esté por lo afirmativo, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Gracias, compañero secretario. Solicito, por favor, continuar con la sesión. El siguiente punto es ingresado por la maestra Nelly Yalitza, quien presenta oficio número 442/2022, con fecha del 26 de octubre del presente año, en el cual se dirige a este ayuntamiento a efecto de someter a su consideración el contenido de la minuta de proyecto del decreto número 28.843-63-22, que ha sido emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, por el que se resuelve la iniciativa de la ley que adicionan en el párrafo 11 del artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de vivienda digna y adecuada. Por tal motivo, se exhorta a este honorable pleno edilicio para que expresen su voto a favor o en contra de la precitada propuesta. Esta votación se realizaría de manera nominal. Muchas gracias, compañero secretario. Solicito, por favor, llevar a cabo la votación correspondiente. Gustavo Salvador Robles Martínez. A favor. Miriam Luján Espinosa. A favor. Miguel Ángel Santana González. A favor. Imelda Gómez Macedo. José Manuel Puente Bernabe. A favor. Claudia Alejandra Galván García. A favor. Dagoberto Trujillo Hernández. A favor. Nelly Yalitza López Mardueño. A favor. Rafael Alejandro Montes Zamora. A favor. J. Nicolás Ayala del Real. A favor. Marta Griselda Chávez Aguilar. A favor. Fausto Mancilla Martínez. A favor. Aidid Arriola López. A favor. María del Carmen Mata Madrigal. Presidente, le informo que ha sido aprobada con 14 votaciones a favor de los 14 ediles presentes. Muchas gracias, compañeras y compañeros regidores. Solicito a nuestro compañero secretario continuar con la sesión. Claro que sí. Claro que sí, presidente. El siguiente punto es el marcado con el número 8. Que lo ingresa la regidora Miriam Luján Espinosa en su carácter de presidenta de la Comisión Edilicia de Agua Potable y Alcantarillado, y el licenciado Diego Asgar Villaseñor en su carácter de director de Agua, Alcantarillado y Saneamiento del Plan de Navarro, Jalisco, quienes presentan oficio número 144/10/2022, de fecha 26 de octubre del presente año, en el cual se dirigen a este ayuntamiento a efecto de solicitar su autorización para la modificación del acuerdo de ayuntamiento AA 2022-1018/O-017, asentado en acta de sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el día 18 de octubre del 2022, alusivo a la autorización para la realización y ejecución de proyecto de obra denominada línea de conducción de manantial Los Charcos al tanque de rebombeo en la localidad de Mezquitán, de Ocotlán de Navarro, Jalisco,
por un monto estimado de 1,862,314.52 pesos, toda vez que habiendo revisado el precitado punto la Comisión Estatal del Agua, SEA, se ha determinado modificar el proyecto de mención con un monto estimado total de 970,710.89 pesos, detallando en dicho documento la distribución de las participaciones federales, estatales y municipales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañeras, compañero secretario. Compañera Mira Luján, presidenta de la Comisión Edilicia correspondiente. Adelante. Buenas noches. Con el permiso de todos ustedes, compañeros, quiero comentarles de esta modificación en la línea de conducción del manantial Los Charcos, ubicada en San Francisco y en Mezquitán, que son las zonas que van a ser mayormente beneficiadas al hacer este proyecto. Quiero comentarles que la modificación se da referente a que la sesión pasada aprobamos la cantidad de 1,800,000 aproximadamente, pero a través de una revisión que hace la Comisión Estatal del Agua, se ha modificado las líneas por donde se va a poner estas líneas. ¿Por qué? Porque anteriormente se iba a trazar por las calles y se iban a abrir calles, empedrados, banquetas, y se encontró una mejor solución con la misma calidad, con el mismo beneficio para la población, que es muy buena por el tema del agua, y más que nada que se han disminuido los montos a un 50% aproximadamente, quedando en 970,710.89 pesos. Se hacen modificaciones también de acuerdo a las participaciones en las cuales viene en el documento que anexamos y que tenemos en nuestros correos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. En pocas palabras, este acuerdo ya se había aprobado, nada más con la corrección que maneja la compañera regidora, disminuye en un 50%. Y de lo que habíamos aprobado, nada más confirmaríamos 970,710.89 pesos, que es un beneficio obviamente para las arcas municipales y obviamente también para las comunidades antes mencionadas. Si no existe algún otro comentario, solicito a nuestro compañero secretario llevar a cabo la votación correspondiente. En ese sentido, es de preguntarles a todos ustedes de así aprobarse, pudieran manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Solicito a nuestro compañero secretario continuar con la sesión. Claro que sí, presidente. El siguiente punto lo ingresa la regidora María del Carmen Mata Madrigal en su carácter de regidora de este ayuntamiento, quien presenta oficio número SR-075-10-2022, recibido con fecha 26 de octubre del 2022, a través del cual solicita a este honorable ayuntamiento Autlán su autorización y anuencia para que las integrantes de la escaramuza Charra México Mío comparezcan ante este pleno edilicio con la finalidad de que sean reconocidas por los logros obtenidos en las diferentes competencias y torneos nacionales en las que han venido participando, poniendo en alto esta región de Jalisco. Aunando a lo anterior, pide se les pueda entregar un reconocimiento impreso por el pleno del ayuntamiento por sus resultados. Es cuanto. Muchas gracias, compañero secretario. Compañera regidora María del Carmen Mata. Adelante. Buenas tardes, con el permiso de todos ustedes. Pues como hemos venido anteriormente felicitando a las muchachas por todos sus logros obtenidos, pues hoy les pedimos la audiencia para que nos den permiso de entregarles un reconocimiento y tengamos el honor de conocerlas a todas ellas. Miren, creo que esta es una muy loable petición, ya que lamentablemente es un deporte que genera mucho gasto y que la ciudadanía a veces desconoce quién participa. Por eso se me hace muy atinada la petición que hace nuestra regidora de que con la anuencia de ustedes pasen las compañeras para que la ciudadanía las conozca y en la medida de lo posible seguir apoyando esta noble actividad. Compañero secretario. En ese sentido, les pediría que manifestaran su aprobación de esta petición realizada por la compañera regidora Mata, levantando la mano. Aprobado, presidente. Muchas gracias, compañero secretario. Solicitamos a las compañeras de la Escaramuza México Mío nos hagan favor de pasar para recibir los reconocimientos antes mencionados. Sí.
Regidora Claudia Ciudad. Antes de llevar a cabo la entrega de reconocimientos por parte de los compañeros regidores y el presidente municipal, escucharemos el mensaje del ciudadano presidente municipal, licenciado Gustavo Salvador Robles Martínez. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. La verdad que nos sentimos sumamente orgullosos por sus destacadas participaciones que han tenido en los diversos torneos. Hemos estado en comunicación con ustedes y en la medida de lo posible, y gracias a las gestiones de la regidora Carmen Mata, hemos estado apoyando. Sabemos que aún falta mucho, pero es importante que la ciudadanía del municipio de Autlán las conozca, las identifique y se sumen a esta gran actividad para que ustedes sigan desarrollando el deporte más mexicano, que es la charrería. Así que queremos externarles que nos sentimos sumamente orgullosos de sus actividades, de sus resultados, pero sobre todo de poner en alto el nombre de Autlán y el nombre de nuestra región. Agradecerles a las dos categorías que están aquí presentándose ante nosotros, y pues yo les pediría a mis compañeros que les brindemos un fuerte y merecido aplauso. Sí, sí. Quisiera, si me lo permiten, entregar un reconocimiento y le solicitaría en primera instancia a la regidora Carmen Mata que haga lectura del mismo y la entrega correspondiente, por favor. El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco, entrega el presente reconocimiento a la Escaramuza Charra México Mío por su destacada participación en el 29 Campeonato Nacional celebrado en esta ciudad, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, 19 de julio al 7 de agosto del 2022, obteniendo el subcampeonato nacional en la categoría juvenil. Atentamente, 2022, año Atención Integral de Niños y Niñas Adolescentes con Cáncer en Jalisco, 2022, año del 50 aniversario de la Caja Popular Cristóbal Colón, y Autlán de Navarro, Jalisco, 28 de octubre de 2022. Firma, licenciado Salvador Gustavo Robles Martínez, presidente municipal de Autlán de Navarro, Jalisco. Aplausos. Muchachas, una felicitación de antemano. Ustedes saben que las andamos siguiendo donde andan y somos bien orgullosos. Estoy muy orgullosa de todas ustedes y todos los presentes aquí también. ¡Bravo! Hola chicas, felicidades. El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco, entrega el presente reconocimiento a la Escaramuza Charra México Mío por su destacada participación en el 33º Torneo Nacional de Escaramuzas Perla de Occidente, celebrado en la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, los días 24 y 25 de septiembre, obteniendo el bicampeonato nacional de la categoría libre triple A. Firma el licenciado Gustavo Salvador Robles Martínez, presidente municipal. Muchas gracias, aplausos. Se movió. Se movió más rápido. Felicidades, chicas, y este reconocimiento es para Jesús Peña Zamora por su destacada participación como entrenador de la Escaramuza Charra México Mío en sus diferentes categorías y quien ha logrado posicionarlas como campeonas y subcampeonas en los diferentes torneos charros de escaramuzas en el año 2022. Firma el presidente municipal, Gustavo Robles Martínez. Muchas gracias. Felicidades. Compañeros, queda el uso del micrófono para si alguno gusta externar algunas palabras de felicitación, sumarse a los apoyos, patrocinios, todo se vale, todo se vale. Adelante, adelante. Muy buenas tardes, chicas. Decirles que hacen que como mujeres nos sintamos más orgullosas. Sin duda,
lo que ustedes hacen, la gente a veces no lo valoramos. Es un gran deporte, es una gran cultura, pero sobre todo, hacer y lograr poner en alto el municipio de Autlán a través de ustedes, no es fácil, porque cargan sobre sus hombros el porcentaje que somos aquí en Autlán de mujeres que queremos verlas triunfar. Gracias por ser parte de esta cultura, gracias por el rescate de nuestras raíces y de nuestras tradiciones, y que vengan muchos más triunfos. Son un orgullo autlense, y felicidades también a sus padres, que hacen todo para que esto suceda. A la orden y gracias. Bien, maestra. Gracias, yo quiero también felicitarlas y que esta tradición sigue viva. La identidad del municipio de Autlán requiere mucho de todas esas tradiciones, porque se ha perdido mucho la identidad. Los valores tienen que seguir vigentes. Hoy en día la sociedad se distrae en otro tipo de situaciones y la verdadera identidad se pierde. Se necesitan momentos como estos para continuar reconociéndolo, cuando debe de ser una práctica constante de todo esto. Yo voy a, como parte del patronato del carnaval, señor presidente, me voy a permitir hacerles una invitación también para que se suman a los festejos del próximo carnaval. ¿Por qué? Porque sería algo magnífico que en la Plaza de Toros de Autlán se viera espectáculos como esos, que supieran dónde estamos y qué se ha logrado. No nada más un momento como este, sino un momento constante. Y quiero a cada una, las felicito, pero también a sus padres, que haya unos padres de familia aquí, que sé de veras el esfuerzo que han hecho, y me voy a permitir hasta comentar algo personal, los pleitos que en ocasiones se han puesto con sus padres, porque me consta, aquí están dos de ellos, para dejarlas ir, para continuar, y el carácter fuerte y firme de ustedes para seguir compitiendo. Felicidades y felicidades a los padres de familia. Un abrazo. Adelante, regidor Miguel Ángel. Muchas gracias, compañeros. Señoritas, aparte de felicitarlas, es cuestión de reconocerles algo de lo que poco se habla, que es la disciplina con la que cada entrenamiento, cada día, en cada situación y bajo circunstancias a veces complicadas, como las que comentaba nuestro compañero Fausto, bajo esas circunstancias aún complicadas, ustedes han seguido adelante. Son una muestra de que la mujer autlense, la mujer de nuestra región, pone referencia cada vez y a cada paso y en cada concurso y en cada lugar al cual asisten. Nos sentimos orgullosos. La reciprocidad debe de ser considerada por el ayuntamiento y los demás niveles de gobierno, el gobierno estatal y el gobierno federal. No solamente en nuestra región es el reconocimiento es nacional, pero también debemos recordarles a las demás esferas de gobierno que en Autlán y en nuestra región la mujer pone la muestra, también los hombres, y es de reconocerlo. Muchas felicidades, enhorabuena. Bien, licenciado. Quiero también hacer reconocimiento de todos ustedes que esta escaramuza está, hay integrantes del municipio del Grullo y de Autlán. Es del Grullo y hay muchachas del Grullo y de Autlán en esta escaramuza. La hermandad entre ellas, y pues reconocérselos a ellas también. ¿Sale? Muy bien, gracias. Pero ya se sienten más de Autlán. No, aquí, para acá. Chicas, pues buenas noches. La verdad, felicitarlas. Reconozco el gran trabajo que tienen, la disciplina. Y están hermosas como siempre se ven. Son las mujeres que nos representan en la charrería. Son las mujeres que uno ve y que inspiran a que uno, la verdad, quisiera estar ahí. Conozco a Carito, conozco a Paola, las conozco y las ve uno y dice uno, están aquí, están hermosas, pero lo que es montar un caballo y hacer que el caballo haga lo que ustedes quieren que haga, para mí merecen todo mi reconocimiento.
Muchas gracias, buenas noches y ahora sí que felicidades. Bien. Gracias, con permiso. A lo mejor se va a escuchar un poco repetitivo, pero yo pensando en esto, además de felicitarlas, es realmente increíble y admirable esa conexión que hacen con el animal. Creo que ahí se forma un vínculo emocional, afectivo, que desde mi punto de vista es algo difícil y es admirable. Yo las veces que he visto, no sé, es arte para mí, esas jugadas digo, Dios mío, ¿a qué horas van a chocar el animal? Y es increíble de veras cómo logran ese dinamismo. Hay sin palabras, muchachas, se les admira mucho y sobre todo pues ponen en alto esa capacidad que tienen, que tenemos las mujeres. En la antigüedad siempre decíamos que para dominar un caballo eran normalmente los caballeros, y el hecho de que ustedes lo hagan, híjole, las hace más grandes de lo que son. Muchas felicidades, que Dios las bendiga y que sigan dominando ese arte y esa disciplina. Felicidades. Bueno, muchachas, pues como ya les dije, felicidades. Y bueno, igual conozco a varias señoritas de aquí de esta escaramuza. Tengo mi prima hermana. Felicitarte, eres un orgullo para la familia. La mayoría de la familia pues somos muy deportistas, pero este deporte de lejecitos. Y felicitarte y felicitarlas a todas. Porque, no, qué miedo. Porque de verdad son un orgullo, no nada más para Utlán, para sus familias. Este reconocimiento que les entregamos el día de hoy, llévenselo siempre en el corazón y en la mente, porque no somos las únicas personas que estamos orgullosos de ustedes. Así que adelante y pues a almacenar y a juntar más reconocimientos a lo largo de su vida. Felicidades. Yeah. Adelante, regidora. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad también para felicitar a su entrenador, Jesús, que no pudo acompañarnos el día de hoy, pero que recibe ese reconocimiento en manos de su hermana Chayito. Para él también un fuerte saludo. Sí. No sé, alguna de las señoritas aquí presentes que quiera dirigir algunas palabras. Pues en nombre de la escaramuza y todo el equipo, queremos agradecer al gobierno que desde el primer día que llegamos a tocar las puertas, se les vio que tenían ganas de apoyarnos y que no solamente pues económicamente, pero también la oportunidad que nos dan de presentarnos en el Alberto Valderas, que pues nos sirve muchísimo para que la gente nos conozca, nos ubique y además nos sigan y nos apoyen, porque más que nada, sí, nosotras somos las que andamos en los caballos, pero detrás de nosotras hay un soporte familiar, económico, de amigos, y luego trabajos, o sea, todas trabajamos, algunas estudian, no solamente somos nosotras que estamos arriba, sino todo el trabajo que viene detrás. Y también pues destacar que es un deporte de muchísima disciplina, entonces pues siempre se necesita el apoyo de todos y agradecer que el apoyo se vio desde un principio, que no tuvimos que andar detrás del gobierno. No, de verdad que muchísimas gracias, o sea, se veía que de corazón nos querían apoyar, entonces creo que eso es lo más bonito, que sintamos como un respaldo. Muchísimas gracias. Vamos. Nada más reiterar el comentario que hace nuestro compañero Liceo Fausto Mancilla, aquí con los compañeros que participan dentro del patronato, generarles la invitación, ya lo habíamos comentado en lo corto, para que nos apoyen en alguna presentación dentro de la Plaza de Toros Alberto Valderas. Y quiero también poner a consideración de los compañeros del patronato que en este carnaval 2023, en el anuncio, en el entierro de mal humor, por primera vez en la historia del carnaval Autlán, el estandarte de nuestro municipio lo llevará una mujer charra,
para reforzar esta gran actividad que ustedes están proyectando dentro y fuera de nuestro municipio. Enhorabuena y permítanos regalarnos una foto. Regálenos una foto con todo el cabildo. Muchas gracias. Gracias, compañeras y compañeros. Sí, muchas gracias, compañeras y compañeros. Sí, gracias por la oportunidad de que participaran estas grandes representantes del municipio de Autlán. Y si tienen a bien considerarlo, solicitaría a nuestro compañero licenciado Arturo Leuterio Vera Rodríguez que, si no existe algún otro punto, continuara con la sesión. Claro que sí, presidente. Continuaríamos con el punto 10, ingresado por la ingeniera Natasha Francesca, jefa de Patrimonio Municipal, quien presenta oficio número 120/10/2022, recibido con fecha 27 de octubre del presente año, mediante el cual se dirige a este honorable ayuntamiento solicitando su autorización para que se den de baja los bienes muebles del patrimonio municipal, los cuales cumplieron su vida útil, no sirven y o es incosteable su reparación, mismos que se describe dentro del contenido de documento en mención para posteriormente ser emitidos al comité de adquisiciones para su respectivo fin. Es cuanto. Muchas gracias, compañero secretario. Compañeras y compañeros, ponemos a su consideración este punto del orden del día. Si no existe algún comentario, compañero secretario, solicito llevar a cabo la votación correspondiente. Les pediría, compañeras y compañeros regidores, manera de aprobación, favor de manifestarlo levantando la mano. Compañeros, es aprobado unánimemente, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañero secretario, favor de continuar con la sesión. El siguiente punto es ingresado de igual manera por la ingeniera Natasha Francesca, quien presenta oficio número 121/10/2022 para llevar a cabo la modificación del oficio número 028/02/2022 de fecha 17 de febrero del 2022, el cual quedará sentado bajo acuerdo de ayuntamiento número AA/2022-0309/O-003, asentado en sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el día 9 de marzo del 2022, en el cual se autorizó la baja de la camionetita Estaquitas marca Nissan modelo 1998 asignada al Departamento de Agua Potable con número económico AP03,
en el cual se solicita la modificación de datos para que quede asentado en el acuerdo de ayuntamiento en mención, detallado de manera correcta el suficio de petición, los datos exactos para su aplicación. Es cuanto. Compañeras y compañeros, ponemos a su consideración este punto del orden del día. Si no existe algún comentario, solicito a nuestro compañero secretario continuar con la sesión. Es de preguntarles, compañeras y compañeros regidores, de ser aprobada la solicitud realizada por la ingeniera Natasha Francesca, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Solicito, compañero secretario, continuar con la sesión. El siguiente punto es ingresado por el licenciado Gustavo Salvador Robles Martínez, presidente municipal, quien presenta oficio número PMA-0373-10-2022, recibido con fecha 28 de octubre del 2022, mediante el cual se dirige a este honorable Ayuntamiento de Auclán a efecto de poner a su consideración la autorización para la implementación de la campaña extraordinaria de regularización fiscal denominada Buen Fin Auclán 2022, la cual consiste en otorgar un descuento según corresponda sobre los accesorios legales del impuesto predial y de los derechos por servicio de agua potable durante el periodo del 1 de noviembre del 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año, lo antes citado por el porcentaje y conceptos descritos en dicho documento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañero secretario. Esta es una campaña que estamos impulsando a través de la Hacienda Municipal para buscar apoyarnos mutuamente, tanto sociedad como gobierno. La idea es apoyar a los compañeros, a los ciudadanos que por ahí tengan algún atraso en sus contribuciones, a que se acerquen y a partir del día primero, del día de mañana hasta finalizar el año, contaremos con esta campaña denominada Buen Fin, donde apoyaremos con descuentos muy atractivos en multas, recargos y actualizaciones. Esto con el fin de fortalecer las finanzas municipales y de apoyar a aquellas personas que por una situación u otra lamentablemente se encuentran con algún atraso. Acérquense con toda confianza, pedirles el apoyo a nuestros compañeros regidores para poder ofertar esta campaña a todos los ciudadanos del municipio de Autlán que así lo necesiten. Compañera Lenny, adelante. Solo abundar, los descuentos serán desde un 50% hasta un 100% sobre recargos y subsidio que corresponda sobre los accesorios de impuesto predial y derechos por agua potable. Es cuanto. Muchas gracias, compañera síndico. Si no existe algún otro comentario, solicito, compañera maestra Jaidit Arreola, adelante. Sí, con el permiso de todos ustedes, compañeros, solicitar que esta campaña se amplíe un poco y se tome en cuenta también los accesorios legales del pago de impuestos de las licencias municipales. ¿Es cuánto? ¿En qué sentido viene el oficio del encargado de la Hacienda Municipal? ¿Pudiéramos incluirlo? ¿Sí? La solicitud únicamente viene dirigido a impuesto predial y derechos de servicio de agua potable, pero veo no viable que respecto a recargos, licencias municipales, ¿están de acuerdo? Entonces, el acuerdo que salga en ese sentido, agua, predial y licencias municipales, ¿les parece? Muchas gracias, maestra Jaidit, excelente observación. Si no existiera ningún otro comentario, compañera regidora Miriam Luján. Buenas noches, compañeros, nuevamente con su permiso. Nada más, presidente, felicitarlo por presentarnos este oficio y más que nada también felicitar al área de comunicación, que estoy segura que nos va a ayudar para hacer muy buena difusión sobre este descuento del Buen Fin, ya que es muy importante para la ciudadanía, mucha gente que en su momento no pudo pagar y pues que es un descuento que les va a favorecer en el bolsillo. Gracias, es cuanto. Muchas gracias. Doctor Nicolás, adelante. Con su venia, presidente, yo creo que sí se debe de considerar en el oficio las fechas, ampliarlo, porque si se autoriza nada más el Buen Fin, a lo mejor va a haber aglomeración de gente y mucha gente no va a alcanzar a pagar. Entonces creo que a lo mejor lo podemos prolongar de tal fecha, a quien a bien tengan que considerar todo el pleno. ¿Le parece bien del primero al 31 de diciembre? Sí. Todo lo que resta del año. ¿Le parece bien? Resta del año. Me parece bien en ese sentido. Entonces,
que quede asentado, así como lo propone el doctor Nicolás, del 1 de noviembre al 31 de diciembre. ¿Les bien. Parece bien? Muy bien. Entonces la votación sería en ese sentido, aumentando la cuestión de la temporalidad y la cuestión de las licencias municipales. En ese sentido, quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañero secretario, solicito continuar con la sesión. Seguimos con el 13. Es ingresado por la maestra Nelly Yalitza López Mardueño, síndica municipal, quien presenta oficio número 427, diagonal 2022, recibido con fecha 28 de octubre del 2022, a través del cual se dirige este honorable ayuntamiento a efecto de poner a su consideración el contenido del dictamen de viabilidad para otorgar pensión por jubilación a favor de Óscar Vargas Núñez, quien actualmente se desempeña laborando como auxiliar administrativo B en la Dirección de Desarrollo Urbano de este ayuntamiento. Es cuanto. Muchas gracias, compañero secretario. Adelante, Silvi. Es comentar, compañeros regidores, que el compañero Óscar Vargas Núñez ha cumplido perfectamente con los requisitos establecidos por la Ley de Pensiones para pensionarse por el tema de su jubilación, siendo auxiliar B en la Dirección de Desarrollo Urbano de este ayuntamiento, por lo que solicitó su anuencia para que se le conceda su pensión. Es cuanto. Muchas gracias, compañera síndico. Quiero generar un reconocimiento a todo el equipo jurídico, a la síndico, al jefe jurídico, a todos los compañeros del área correspondiente, porque la verdad han estado trabajando en generar conciliación en estos temas y pues vigilando siempre la parte laboral y la parte patronal. Entonces, estamos muy bien resguardados y bien representados en este tema, gracias al apoyo de todo el equipo que encabeza nuestra síndico, la maestra Nelly López Mardueño. Si no existe, maestra, adelante. De igual manera, solicito su permiso solo para reconocer también el trabajo del compañero Óscar Vargas Núñez, quien conozco desde hace muchos años y se ha desempeñado en un total sentido de responsabilidad hacia sus labores. Y pues bueno, más que merecido, felicidades a Óscar por esta decisión. Gracias, maestra. Atinado su comentario. Si no existe algún otro comentario, solicito al licenciado Lute Vera llevar a cabo la votación correspondiente. Claro que sí, presidente. Quien esté por la afirmativa, compañeras y compañeros regidores, de otorgar pensión por jubilación en favor de Óscar Vargas Núñez, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Gracias, licenciado. Gracias, compañeras y compañeros. Compañero secretario, continúe por favor con la sesión. Claro que sí, presidente. El siguiente punto es ingresado por el licenciado Rafael Alejandro Montes Zamora, en su carácter de regidor presidente de la Comisión Edilicia de Mercados, Comercio y Abasto, quien entrega oficio número SR diagonal 074 diagonal 10 diagonal 2022, recibido con fecha 28 de octubre del 2022, mediante el cual se dirige este honorable ayuntamiento de Autlán, a efecto de poner a su consideración el contenido del escrito presentado por locatarios del mercado Benito Juárez de esta ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, mediante el cual solicitan el apoyo económico por la cantidad especificada en dicho documento, suma necesaria para completar la compra de un transformador que la Comisión Federal de Electricidad les pide para la instalación de paneles solares, manifestando a la vez que anexa a dicha solicitud el dictamen estructural del mercado y la cotización del transformador. Es cuanto. Muchas gracias. Regidor Rafael Montes Zamora, adelante. Sí, buenas noches a todos. Con su permiso, presidente. Compañeros, bueno, cabe mencionar que se le ha dado seguimiento a las peticiones de varios de los, a casi todos los locatarios del Mercado Juárez, en el cual se ha llevado de la mano de Fiscalía Mayor en la revisión del examen, del diagnóstico estructural del mercado, el cual puede soportar la carga de los paneles, el cual se ha hecho las modificaciones recomendadas. Y en este caso, pues bueno, es un beneficio para todos los locatarios de ellos. Por lo cual solicitamos el apoyo de todos ustedes para poder otorgar dicho apoyo, que corresponde un 33% del 100% de la inversión, la cual la otra parte del 63% le estaría realizando los mismos locatarios. Gracias, regidor. Queda abierto el uso del micrófono. Adelante, regidor Miguel Santana. Gracias, compañero. Compañeros, con su permiso.
Felicito a mi compañero Rafael. En realidad me consta el trabajo que ha venido realizando. Sin embargo, por otro lado, tengo que poner en consideración un tema respecto de la Comisión Federal de Electricidad, que probablemente más de alguno de ustedes lo conozca. Y es que la Comisión Federal de Electricidad no te perdona un centavo de luz, pero ellos sí pueden pasar por predios, incluso privados, por predios de propiedad del municipio, sin pagar un centavo de derechos, siendo que ellos generan una recaudación. Yo solicitaría que, aprovechando la buena voluntad que tenemos por costear las infraestructuras para obtener este servicio, se genere un diálogo también para ver qué posibilidades y qué beneficios podemos obtener a cambio. A manera de ejemplo, está un estado vecino de Jalisco, mediante el cual cada dueño de cada propiedad cobra un porcentaje de renta en vía de descuento por la generación de electricidad. Es nada más poner a consideración este tema y pues poder ampliar un poco más la relación en nuestro municipio para mejorar la calidad de vida de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero regidor. Es interesante lo que nos comparte. Considero que se pueden generar mesas de trabajo para buscar la vía más correcta y llegar al punto que usted menciona. Le damos el seguimiento correspondiente. Compañeras y compañeros, si no existe algún otro comentario, reconociendo la gestión del licenciado Rafael Montes por esa vinculación que está haciendo con los locatarios para que se solidaricen y en conjunto gobierno-sociedad podamos llevar a cabo esta mejora en la infraestructura del mercado municipal. Si no existiera algún otro comentario, solicito a nuestro compañero secretario llevar a cabo la votación correspondiente. En el sentido es de preguntarles a ustedes quién está por la afirmativa de dar luz verde a la solicitud realizada por el regidor Rafael Alejandro Montes Zamora, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañero secretario, solicito continuar con la sesión. Adelante, regidora. Sí, es con el permiso de todos ustedes, compañeros, pedirles autorización para retirarme de la sesión. Se pone a consideración la solicitud realizada por la compañera regidora Edith Arriola López para poder ausentarse de la sesión de cabildo. Adelante. Presente. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Autorizada su ausencia. Gracias, regidora. Muy bien, regidora. Continuaríamos con la sesión. El siguiente punto es ingresado por la maestra Nelly Yalitza López Mardueño, en su carácter de síndico municipal, quien presenta oficio número 445/2022, recibido con fecha 28 de octubre del presente año, a través del cual se dirige este honorable ayuntamiento a efecto de poner a su consideración la autorización y aprobación para otorgar a la Secretaría de Educación Pública una fracción de terreno en comodato bajo una vigencia de 99 años, en la cual se encuentra situada la escuela primaria José Vidaurri, misma que cuenta con una superficie territorial de 9.094.89 metros cuadrados, ubicada en la calle Francisco González Bocanegra, número 135 de esta ciudad, con el objeto de que continúen utilizando las instalaciones que ocupa dicha escuela. Es cuanto. Muchas gracias, compañero secretario. Compañera Nelly López, adelante. Sí, compañero, solo comentar que esta solicitud deviene a un oficio por parte de la Secretaría de Educación, donde nos piden no solo la escuela Cosío, sino la totalidad de las escuelas, ya sea en comodato o donación. Sin embargo, ahorita por parte del área de jurídica, el área de patrimonio, desarrollo urbano y catastro, nos encontramos trabajando en la regularización y en la captación de la mayor documentación para estar en aptitud de entregar en comodato o donación el resto de las escuelas. Fue importante realizar de manera inmediata este comodato en favor de la Secretaría de Educación, con la finalidad de que en su momento el Estado inyecte recursos para la estructura de la escuela que se encuentra dañada derivado del sismo. Es cuanto. Muchas gracias, compañera Nelly.
reconocer el trabajo de todas mis compañeras regidoras que se han involucrado en la gestión de recursos para poder fortalecer la estructura de esta escuela, en la persona de nuestra compañera Claudia Galván, de la maestra Imelda Gómez, de Miriam Luján, de la maestra Marta Griselta Chávez y obviamente de nuestra compañera Carmen Mata y Nelly Yalitza, que han estado trabajando y atentas a esta situación. En el protocolo de acciones nos solicitan poner en comodato esta propiedad, este espacio, para que el Estado pueda ejecutar un recurso para dicha escuela. Entonces, a compartirles a los padres de familia de esta escuela que se está trabajando para que a la brevedad se tomen cartas en el asunto que tanta importancia tiene para ellos y para este gobierno municipal. Si no existe algún otro comentario, solicito a nuestro licenciado Fausto Mancilla, adelante. Gracias, señor presidente. Nada más una duda. En el tema del comodato, ¿se compromete el gobierno del Estado en a apoyos, remodelación, reconstrucción y demás? ¿O no lo...? O sea, ¿algún tiempo un determinado o nada más lo menciona sin poner fecha o compromiso hacia algunas remodelaciones? Eso es cuanto. En este momento es únicamente el comodato en favor de ellos, ya que desde hace bastantes años ya tienen la posesión, es básicamente formalizar lo que ya existe. Es cuanto. Sí hay una buena disposición del gobierno del Estado a través del INFEJAL, del arquitecto Medrano. El paso que sigue es este. No nos pueden apoyar o garantizar si no tienen ellos la propiedad, la posición ya la tienen, la propiedad es la que les falta. Entonces, pues ahora sí que consideramos que es mero formalismo. Esperamos ya con esta aprobación, que confío que se lleve a cabo, poder ahora sí ejecutar la gestión necesaria para que los recursos lleguen a esta escuela como es la de Cosío Vidaurri. Entonces, estamos trabajando en ese sentido y sumarnos todos a la actividad. Maestra Imelda, adelante. Muchísimas gracias, solamente una vez más reiterar y felicitar el trabajo que a través de la sindicatura se realiza en estos temas y sin duda que tendremos pues un candado para prevenir este comentario atinado del maestro Fausto, en sentido de que si en un plazo razonable no ejercen algún bien en infraestructura hacia dicha escuela, pues el comodato pudiera quedar sin efecto. Y además, pues que la comunidad, así como lo reitera el presidente municipal, la comunidad educativa, la comunidad que se sirve de la atención de esta escuela, pues tenga esa certeza también, ¿no? No podemos trabajar en algo que no es parte de nosotros, y entonces felicidades a usted, síndico, y a todo el equipo. Gracias, maestra. Liceo Miguel Ángel, adelante. Muchas gracias, compañero, señor presidente. Nada más agregar, yo pienso que a la firma del convenio es inherente la obligación de la persona que recibe en comodato otorgar las medidas necesarias para salvaguardar el inmueble, pero no solamente eso. En el caso especial de la Cosío Vidaurri se ha observado la necesidad de mejorar la infraestructura. Estoy seguro que de acuerdo a la necesidad que ellos tienen de que el municipio se otorgue en comodato, basta con pedirles de buena manera que se garanticen los derechos de seguridad mínima para los niños. Yo creo que ese ha sido un grandioso trabajo de nuestro presidente municipal y aprovechando la oportunidad creo que es la coyuntura ideal para generar este beneficio, como bien lo comenta el ciudadano presidente. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, licenciado Miguel Ángel. Yo considero que está agotado el punto, sigamos con el protocolo, el formalismo que nos están solicitando y esperemos en próximos días informar buenas noticias para esta comunidad educativa. Compañero secretario, solicito llevar a cabo la votación correspondiente. Claro que sí, presidente. Es de preguntarles a todos ustedes si están de acuerdo con dicha solicitud del planteamiento realizado por la síndico municipal. Favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañero secretario. Continúa con la sesión, por favor. Claro que sí, presidente. El siguiente punto es ingresado de igual manera por la maestra Nelly Yalitza, síndico municipal, quien presenta oficio número 466/2022, recibido con fecha 28 de octubre del presente año, mediante el cual se dirige a este honorable Ayuntamiento de Autlán a efecto de poner a su consideración otorgar mediante la figura de comodato
por una vigencia de 99 años a la Secretaría de Educación Pública una superficie de terreno de 3.037.98 metros cuadrados ubicado en la colonia Bugambilias de esta ciudad, en donde se pretende realizar uno o varios planteles educativos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Miren, aquí ya es diferente el punto. Aquí se proyecta la construcción de un preescolar y una primaria. 2.100 metros van a ser para la primaria, 900 metros van a ser para el preescolar. Este también es un paso en el proceso de construcción. Es importante, aquí sí se pone un candado. En el otro, la escuela ya está afincada, ahí ya no podemos hacer nada, ya se construyó. En este se pone un candado que si a más tardar el 30 de septiembre del 2024, que es la vigencia de esta administración, no se concreta el proyecto, nuevamente esta superficie pasa al tema municipal. No se pone en riesgo, es un protocolo que también se tiene que seguir para garantizar que la inversión que genere el gobierno del estado sea en un terreno que ya gozan ellos de certeza durante 99 años. Entonces, son temas parecidos, pero no iguales. Aquí sí se le pone el candado de que a más tardar el 30 de septiembre del 24 no se concreta esta construcción, la propiedad que se considera poner a comodato, que es en la colonia Bugambilias, pasará nuevamente al gobierno municipal. Si no existiera algún comentario, doctor Nicolás, adelante. Felicitarlo por esta decisión. Creo que hay terrenos que se han dado en comodato. Tenemos la construcción de la clínica del IMSS, donde no se han puesto estos candados y lamentablemente pues el ayuntamiento se queda sin esa facultad. Felicitarlo de veras por esta iniciativa y adelante. Muchas gracias. Y miren, al final de cuentas, es el trabajo de todos, la maestra Claudia, la maestra Marta, todas mis compañeras regidoras han estado muy atentas a este tema. Valle El Vergel es la colonia más grande del municipio y se está visualizando a corto o mediano plazo que tengan este gran servicio, que hay que decirlo muy claro, fue una promesa electoral que la mayoría de nosotros generamos en el toque de puerta. Entonces, este proyecto no se puede llevar a cabo sin el apoyo del gobierno del estado, hay que reconocerlo y agradecerlo. Si se lleva a cabo, todos ganamos. Aquí no hay una estrellita para alguien individual, aquí somos gobierno todos y esperemos que en el futuro tengamos la dicha de decir que tomamos la decisión para la construcción de esta escuela aquí en Autlán. Entonces, agradecidos con su apoyo, con su generosidad y solicitar a nuestro compañero Eleuterio Vera llevar a cabo la votación correspondiente. Claro que sí, presidente. En ese sentido, es de preguntarles, compañeras y compañeros regidores, de estar por la afirmativa de dicha solicitud, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañero secretario, continúa con la sesión, por favor. Claro que sí, presidente. La siguiente solicitud es ingresada por el licenciado Miguel Ángel Santana González en su carácter de regidor de este ayuntamiento con las facultades que le confiere la ley, quien presenta la iniciativa de punto de acuerdo para la gestión de parques de diversiones y museos arqueológicos antropológicos de ciencia y tecnología. Dejo abierto el uso del micrófono para si el regidor gusta darnos la exposición de motivos. Muchas gracias, compañero secretario, señor presidente, compañeros regidores. Nada más comentar que es de todos conocido que nuestra región propiamente dicha es muy reconocido el hábito de consumir bebidas alcohólicas durante el fin de semana que regularmente las personas descansan. Yo no tengo nada en contra de las personas que gustan de degustar un buen tequila, un buen vinito. Sin embargo, debemos de generar otras condiciones para que los derechos que reconoce nuestra Constitución, por ejemplo, como el de sano esparcimiento establecido en la Constitución Política Federal, que se considera un derecho obligatorio del Estado, de la familia hacia los niños, para generarles un desarrollo integral en su infancia y en su adolescencia. La realidad de las cosas es que la infraestructura que tenemos para el sano esparcimiento no da. Tenemos en su mayoría bares y en su mayoría es festejos donde reina
el vicio, es la verdad. Por eso, un grupo de personas desde hace bastante tiempo están insistiendo en que el ayuntamiento, por medio de sus autoridades, les permita ser escuchados para generar una inversión de más de 100 millones de pesos por exclusivamente para la creación de parques de diversiones y museos arqueológicos, antropológicos, de ciencia y tecnología, situación que comentábamos el ciudadano presidente y un servidor, que vendría bien traer este tipo de cuestiones para generar una posibilidad de un sano esparcimiento para los niños y las familias. Es decir, buscar otras estrategias para generar convivencia familiar, convivencia sana. Ese es el trasfondo de esta iniciativa. Se solicita que se faculte al ciudadano presidente municipal, a la síndico municipal y al tesorero municipal para efectos de dialogar y ver de qué manera podemos generar las facilidades y los requerimientos que esta iniciativa privada necesita para poder traer ese desarrollo y esta inversión. Yo les aclaro que en verdad es algo que me han mencionado que tienen desde el año 2002, que han venido gestionando y que hasta la fecha no les habían dado respuesta. Sin embargo, el ciudadano presidente municipal manifiesta su conformidad y, por supuesto, un servidor está de acuerdo en realizar todo lo que sea necesario para traer desarrollo a Utlán. Es cuanto, señores regidores y compañeros. Muchas gracias, compañero regidor. Considero que nosotros, los 14 ediles, tenemos la representación de toda la población de Autlán. Independientemente de los gustos, de las tradiciones, de los pasatiempos, tenemos que buscar la representación de todas las expresiones. El día de hoy celebro mucho esta vinculación que se está generando. Considero enviar esta propuesta a las comisiones correspondientes y a mí me gustaría, salvo tu mejor opinión, compañero regidor, que te sumaras a esa participación con el único ánimo de llevar a buen puerto cualquier gestión que se pueda realizar. Ahorita todo suma, diría un amigo, hasta la morralla cuenta, y si hay posibilidad de una inversión de esa índole para Utlán, no la desechemos, no nos cerremos las puertas y busquemos cómo sumar para que esto en un supuesto se lleve a cabo. Entonces, yo considero, compañeros, que se puede trabajar en las comisiones, ¿qué sería? Plantea, pues, si me lo permite, presidente. Adelante. Plantea la petición, sea turnada a la Comisión de Edilicia de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo. Adelante. Para que se analice y se propongan las reformas de reglamentos municipales que permitan mejorar las condiciones jurídicas para que sea una realidad esta iniciativa planteada en el año 2023. Esto de manera conjunta con la Comisión de Edilicia de Desarrollo Económico. Adelante. Que preside el regidor licenciado Rafael Alejandro Montes Zamora. Correcto. Es el segundo punto. ¿Trabajaron de manera colegiada? Puntos constitucionales y desarrollo económico. ¿Alguna otra? Licenciado Fausto, adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros. Toda la inversión que venga hacia el municipio es muy buena. Y toda la inversión que venga de manera sana y limpia es mucho mejor. Yo me llama la atención y gracias, compañero regidor, su preocupación por quitar vicios, dijo usted, al municipio y dar esparcimiento a niños, niñas, parques, para todo mundo. Pero me llama también la atención su palabra, su literalidad, que dice que esta iniciativa trae un trasfondo. Todas las iniciativas deben de ser sanas y limpias, libres de cualquier tipo de sesgo o dirigidas hacia un particular en especial, que usted lo mencionó, que ya hay inversionistas. O sea, ¿quiere decir que esto ya viene dirigido a alguien? ¿Quiere decir que esto no es para abrirlo al público en general? Me llama la atención también, y es correcto que se vaya a comisiones, ya que uno de los puntos que será discutido ya en esa comisión es uno donde, lejos de abrirlo general, como que da una orden a que el municipio dé todas las facilidades a alguien, porque así lo menciona aquí en esta literalidad, para que no ponga trabas en las autorizaciones. Yo quisiera que esto, como dije al principio, que vengan todas las inversiones, son bienvenidas hacia el municipio,
pero que no nos confundamos donde el día de mañana se autorizan y decimos, ah, mira, llegó esta empresa y esta, entonces sería una iniciativa con nombre, ya acordada hacia alguien. Festejo la inversión que venga, pero también festejo lo limpio y lo transparente. Así tiene que ser. Espero que así sea, porque confío en mi compañero Miguel Ángel Santana, que su iniciativa es llana y pura, y mi interés sea un poco desviado a la realidad. Si es que es cuánto, señor presidente. Muchas gracias. Liceo Miguel Ángel, adelante. Gracias, señor presidente. Claro que la iniciativa es sana y no tiene ni nombre ni apellido, ¿no? La realidad de las cosas es que podríamos ampliar. ¿Qué le parece, señor regidor, si propone, o cualquiera de nosotros, teniendo ya en la mesa de trabajo, en las comisiones, proponen que cualquier persona que venga a generar una inversión de esa índole o con ese objetivo de traer un beneficio, o situaciones de sano esparcimiento, sea valorada de una vez? Se podría agregar, yo lo invito, compañero regidor, a que traiga a todas las personas que quieran invertir en nuestro municipio, desde la federación, desde su amigo el presidente de la república, que hasta ahorita, pues yo no he recibido nada. Entonces, simple y sencillamente, le agradezco que se aclare, así es, así va a ser claro, y también lo invito a que venga a las mesas de trabajo, porque el viernes anterior se llevó a cabo sesión de trabajo conjunta, donde usted debía de participar, y por supuesto, no vino. Le agradezco mucho las observaciones y está a su completa disposición. Este punto, por supuesto, todo lo que abone genera más beneficio. Gracias. Licenciado Fausto Mancilla, adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, compañero. Claro, cuando me llegue puntualmente sus invitaciones, que no ha llegado ninguna este mes, llegaré a todas las que usted me invite. Y quiero decirle que el señor presidente no es mi amigo. Creo que está usted un poco mal equivocado. Tengo más trato con usted que con él. He dialogado más con usted que con él. No soy lisonjero de nadie, le digo, tengo bien definido. Y ojo, yo no dije que yo tenía un inversionista, lo dijo usted. Usted lo dijo, ya hay un grupo de personas que ya están listas para esto. Yo no lo dije, yo le dije, de hecho anoté sus palabras, y hice aquí donde dijo también que había un trasfondo. Yo no sé si es válido hacer iniciativas con trasfondo. Creo que sería un poco erróneo. Y lo que ha recibido, no, el presidente se recibe a través de servicios. Nunca vayamos a apostarle a una persona. Dejemos esa falsa idea de ser o de, no sé, rendirle a una persona. Hay que rendirle al gobierno. El gobierno es el que nos paga. El pueblo es el que quiere que demos resultados. La carretera federal que conduce desde la capital al Estado federal, y eso es lo que tenemos de la federación, no de un señor presidente, tenemos de un sistema de gobierno. No hay que confundirnos con que de él yo pienso, y yo no quiero recibir nada, únicamente de los servicios de gobierno, para que no confundamos y no hagamos de temas personales o banales una discusión. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Mire, yo soy muy respetuoso en las diferentes opiniones. Yo les pido a todos mis compañeros que escuchemos, que atendamos, que participemos. Este es el nivel de política que hemos venido manejando. El día de hoy una iniciativa del Liceo Miguel Ángel se pone a consideración por transparencia, por sanidad, por todo lo que ustedes quieran, tiene que turnarse a comisiones. En las comisiones que se deliberen todos los temas, que se pongan las mesas de trabajo necesarias y busquemos cómo fortalecerlas, si es que así son las condiciones. Aquí todos representamos una expresión de la sociedad. El día de hoy le toca al licenciado Miguel Ángel ponerla a consideración. Es válida su opinión, pero también es válida el licenciado Fausto Mancilla, y así la opinión de Don Dago y la opinión de Rafa, porque somos un grupo colegiado. Aquí no buscamos más que el bien de Autlán, y si las condiciones lo ameritan, hacia adelante, y si no, nos detenemos. No hay que poner en riesgo ni nuestra credibilidad ni el futuro de Autlán. Entonces, yo considero que nos serenemos un poquito, mandémoslas a las comisiones, involucrar. La solicitud del regidor es puntos constitucionales, promoción económica,
pudiera ser también recuperación de espacios públicos, pudiera ser el Instituto de la Juventud, sindicatura, hacer una mesa de trabajo conjunta y que fluya la información como tenga que ser. No se toma ninguna decisión, lo dejo muy claro, de ninguna índole, hasta que no estemos todos, los 14, en consenso. ¿Les parece? Para que mandemos ese mensaje a la sociedad de Autlán. Considero el punto agotado. Nada más le pediría a la licenciada Nelly, como jefa jurídica, como síndico municipal, que confirme a cuáles comisiones, si está de acuerdo el regidor, se proponga enviarse. Pues sería puntos constitucionales, como lo comenta mi compañero regidor, sería espacio, recuperación de espacios públicos y pudiera generarse desarrollo económico. E incluso pudiera generarse hasta una comisión especial para atender este punto, si participamos todos. Regidor, para no perder el espíritu, ¿está de acuerdo? Para no perder el espíritu de su propuesta. Todos vale. Entonces, que el regidor convoque en la medida de las posibilidades y que se involucre quien guste y obviamente se consensa. Se sube nuevamente al pleno y se dictamina. ¿Les parece? Entonces, compañero secretario, solicito continuar con la sesión. En ese sentido y con las participaciones que me antecedieron a la voz, ya con la exposición de motivos realizadas, quien esté por la afirmativa de aumentar la solicitud del punto primero de la petición del licenciado Miguel Ángel Santana, la cuestión que mencionaba la síndico municipal de que sea una comisión especial a que se conforme, favor de manifestar levantando la mano en manera de aprobación. Aprobado, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañero secretario, solicito continuar con la sesión. Claro que sí, presidente. El siguiente punto es el marcado con el número 18, el cual fue ingresado por nuestro compañero regidor, doctor José Manuel Puente Bernabe, en el cual solicita se tenga consideración de este pleno la propuesta solicitada por el siguiente concepto. En mi carácter de presidente de la Comisión de Edilicia de Deportes y con las facultades que me confiere la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37, 38, 49 y 50, con relación a lo dispuesto por el Reglamento de Gobierno de la Administración Pública del municipio de Autlán Navarro, Jalisco, en su artículo 112, tengo a bien dirigirme a este honorable pleno a efecto de poner a su consideración se apruebe el apoyo para la construcción de un domo o cubierta en el área de usos múltiples de la Alameda de esta ciudad, mismo que tendría un costo por la cantidad de $1,000,000, de los cuales las ligas deportivas se comprometen a aportar una tercera parte, siendo la cantidad de $333,333.33, solicitando a este municipio el apoyo para cubrir el pago de las dos terceras partes restantes por la cantidad de $666,666.66. Se anexa al presente solicitud por parte de las dirigentes ligas deportivas y tianguistas, así como el presupuesto presentado. Por lo anterior, se solicita se tenga bien poner a consideración de este pleno la propuesta solicitada. De ser aprobada, sería entregada en el mes de enero del ejercicio fiscal 2023 por la Hacienda Municipal, siempre y cuando ésta determine si se cuenta con el presupuesto para poder otorgarlo en esa fecha. Esto en los términos de carácter que hacen referencia a los artículos 63, fracción 19 y 80 del Reglamento de Gobierno de la Administración Pública del municipio de Autlán Navarro, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañero secretario. Doctor Emanuel Puente Bernabe, adelante. Gracias, presidente. Con su permiso y de todos mis compañeros, simplemente voy a recordar algo que de todos ya es de conocimiento, de que el área de uso múltiple de la Alameda de nuestra localidad desde hace más de 30 años ha servido pues como un sitio de reunión familiar. Se ha utilizado en diversos eventos deportivos, hay ligas de básquetbol, ligas de voleibol, ligas de fútbol de sala. Se ha utilizado en eventos cívicos, ahí se han acumulado previos a los desfiles cívicos. Ha servido de eventos artísticos en cada carnaval, incluso aunque no sean en estas fechas. Vaya, le ha servido esa área incluso hasta eventos escolares, pues. Es decir, es un área que, como su nombre lo dice, es completamente de usos múltiples. El tener un techo, el tener un techado, asegura que todo este tipo de actividades no corran riesgo de cancelación, como ha sucedido,
que los niños, que los todos aquellos que se acerquen a estas actividades estén protegidos del posible efecto y daño por el sol en el día también. Es decir, que el área de usos múltiples sea útil prácticamente todos los días del año. ¿Va? Ahora, después de la modificación que se hizo a esa zona. Para ello, se han sumado esfuerzos y junto con las ligas deportivas, junto con los tianguistas, se ha tenido pues el bien de solicitar el apoyo a todos ustedes para juntos poder concretar esta área. Está descrito en mi petición que la tercera parte será cubierta por ellos, por las ligas, por los tianguistas, y las dos terceras partes restantes por el gobierno, y estamos en el trabajo buscando patrocinio también para que sea incluido en estas dos terceras partes y así disminuir lo que nos corresponde como gobierno, como municipio. Es todo mi parte, presidente. Muchas gracias, compañero regidor, doctor Emanuel Puente Bernabe. Maestra Nelly, adelante. Solo agregaría que se remita la presente, una vez que sea aprobada, se remita la presente propuesta al Comité de Adquisiciones y Compras para que determine el procedimiento correspondiente en cuanto al derivado del monto. Es cuanto. Muchas gracias. Licenciado Fausto Mancilla, adelante. Gracias. De hecho, felicito al doctor por esa iniciativa, ya que el deporte es parte fundamental de un desarrollo sano de unas sociedades en las cuales se forjará un futuro más ameno y acorde para esta sociedad que tanto nos exige. Y precisamente era lo que iba a manifestar, lo que manifiesta la señorita síndico, el tema de la licitación, se vaya a la comisión, y sí dar preferencia a los constructores locales, sí, que el municipio, porque es una buena cantidad de inversión. Entonces, sí, para que sea más confiable y que el municipio también genere doble beneficio, el beneficio del deporte y el beneficio de la licitación a través de los constructores. Y también pedirle al doctor que se acuerde también de ahí del auditorio Utlán, también ya hay mucha filtración de agua y también es un centro de mucho desarrollo deportivo, ¿sí? Disculpe por la intromisión en su comisión, doctor, pero esa es la petición. Es para muchas gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Algún comentario, doctor? Gracias, compañero regidor. Efectivamente, la construcción, la planeación, se dará a licitación para que sea una empresa local la que se cargue de ello, de la construcción. Y efectivamente, estamos enterados pues de la situación del techo del auditorio Utlán. Vamos partes por partes. Ya tenemos un plan sobre el manejo de esa área. Y qué bueno que se sume, para nada, bienvenido. Muchas gracias, compañero doctor Emanuel Puente Bernabe. Yo también, miren, creo que ahorita es el momento, la verdad, hay que reconocer la buena voluntad de todas las integrantes de la Liga de Voleibol, reconocer el esfuerzo de los compañeros tianguistas y por la inversión en la infraestructura municipal, yo pienso que viene a dignificar los servicios y sobre todo el esparcimiento familiar. Entonces, nosotros también estamos dejando muy claro que no contamos con recursos hasta entrando el año y también es importante decirlo que el doctor, a través de su comisión, el doctor Emanuel Puente Bernabe, ya tiene acercamientos con algunas empresas locales que en un alto porcentaje ya están por patrocinar parte de este recurso. La idea es que una tercera parte la pongan, como dijeron la liga, una tercera parte se consiga por patrocinios y la última, que sea la parte nada más que ponga el gobierno municipal. Entonces, pues ojalá que podamos respaldar esta propuesta, esta iniciativa. Ya hay datos sólidos, ya hay algo avanzado, y me gusta la propuesta que hace el regidor Fausto Mancilla de canalizar esta obra a empresas locales. Considero yo que es lo más sano y lo más correcto para el desarrollo de Autla. Si no existe algún otro comentario, solicitaría al compañero, adelante, compañero secretario, con la participación que emitió la síndico municipal, generar el acuerdo correspondiente. De la manera que ya lo indica el presidente municipal, sería solamente sumarle la cuestión de que sea redirigido al comité de adquisiciones para que hagan lo propio conforme a la ley. De ser así, aprobado por todos ustedes aquí presentes, les pediría que lo manifestaran levantando la mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Agradezco infinitamente esta muestra de apoyo.
Compañero secretario, favor de continuar con la sesión. Claro que sí, presidente. Le informo que se ha dado cumplimiento al punto 3 del orden del día. Pasaríamos al punto número 4, que corresponde a la lectura y, en su caso, debate y aprobación de los dictámenes de las comisiones edilicias. Adelante, compañero. Si me lo permite, daré lectura al primer dictamen dirigido y puesto a consideración por el licenciado Rafael Alejandro Montes Zamora, la regidora Imelda Gómez Macedo, el regidor Dagoberto Trujillo Hernández y la maestra Edith Arriola López, en su carácter de presidente y vocales respectivamente de la Comisión Edilicia de Recursos Humanos, quienes presentan escrito recibido con fecha 27 de octubre del 2022, a través del cual entregan su dictamen respecto al asunto que les fuera encomendado bajo acuerdo Ayuntamiento AA, diagonal 2022-0914, diagonal O, diagonal 003, asentado en acta de sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 14 de septiembre del presente año, consistente en realizar el estudio y análisis del contenido del Acuerdo Legislativo 774-63-22, que ha sido emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en el cual exhortan al municipio de Autlán para que, en el marco del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, que se celebra el 21 de agosto de cada año, se realicen actividades académicas e institucionales que destaquen la trascendencia del trabajo social en México y Jalisco, quedando como proposición de acuerdo único el siguiente: del análisis de las constancias y de las razones señaladas en los capítulos de antecedente y considerandos, se aprueba, se instruye a la Jefatura de Recursos Humanos para que, a través de su personal, en coordinación de las dependencias municipales que considere adecuadas en este tema, por su conducto se lleve a cabo y se dé cumplimiento lo requerido en el Acuerdo Legislativo número 774-63-22, que ha sido emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en el cual exhortan al municipio de la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, para que, en el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores Sociales, se celebre el 21 de agosto de cada año y se realicen actividades académicas e institucionales que destaquen la trascendencia de México y Jalisco. Es cuanto, presidente. Se abre el espacio para oradores en contra, oradores a favor del presente dictamen. De no haberlos, pasaríamos a la votación del mismo. Quien esté por la afirmativa de la procedencia del respectivo dictamen en mención, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado el presente dictamen, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañero secretario, solicito continuar con la sesión. Claro que sí, presidente. El siguiente dictamen es ingresado por el licenciado Rafael Alejandro Montes Zamora, en su carácter de regidor de la Comisión Edilicia de Recursos Humanos, en conjunto con los regidores Imelda Gómez Macedo, Dagoberto Trujillo Hernández, maestra Edith Arriola López, licenciado Miguel Ángel Santana González, regidora María del Carmen Mata Madrigal, regidor doctor J. Nicolás Ayala del Real y el doctor José Emanuel Puente Bernabe, así como la doctora Marta Griselda Chávez Aguilar, la síndica municipal maestra Nelly Yalitza López Mardoño y el presidente municipal licenciado Gustavo Salvador Robles Martínez, en su carácter de representantes de la Comisión Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social, Comisión Edilicia de Hacienda, Inspección y Vigilancia, Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, Reglamento, Redacción y Estilo, así como la participación del licenciado Humberto Martín Martínez Díaz, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Autlán, SEMA, por sus siglas, quienes presentan escrito recibido con fecha 27 de octubre del 2022, a través del cual entregan su dictamen respecto del asunto que les fuera encomendado bajo acuerdo de Ayuntamiento número AA, diagonal 2022-0819, diagonal O, diagonal 021, asentado en el acta de sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 19 de agosto del 2022, consistente en el estudio y análisis del contenido de la petición realizada por el precitado representante sindical para ver la posibilidad de otorgar a los trabajadores de este ayuntamiento agremiados de dicho sindicato un seguro que cubra los gastos funerarios bajo un cuadro básico. Quedando como proposiciones de acuerdo las siguientes. Primero, del análisis de las constancias y de las razones señaladas en los capítulos de antecedentes y considerandos, se determina la autorización de la instauración de un seguro de gastos funerarios básico en favor de los trabajadores del sindicato solicitante, cuyo beneficio se extiende a los integrantes de ambos sindicatos. Segundo, el seguro consistirá en gastos funerarios de acuerdo al análisis del mercado actual que oferta la empresa denominada Grupo Funerario Pega S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, Eufamia García González,
en el que se consideró aplicar los costos anteriores a la fecha actual para beneficiar en la economía de los intervinientes en este servicio funerario, bajo el plan que dicha empresa ofrece actualmente bajo la denominación de Plan Colonial 2. Tercero, la autorización del seguro se encuentra sujeto a que cada trabajador deberá de aportar 50 pesos que será deducible en su nómina cada último día de mes, y por su parte esta entidad pública municipal aportará en cantidad igual de 50 pesos por trabajador al mes. Descuento que será realizado hasta cubrir la cantidad total de 400 pesos por parte del trabajador y la misma cantidad por parte del honorable ayuntamiento. Cantidad que se descontará en 8 mensualidades a partir de la suscripción al beneficio, cuya vigencia de cobertura será anual. Se entiende que este beneficio que se otorga será de manera voluntaria para cada trabajador, lo que manifestará por escrito al sindicato del cual es agremiado, y este a su vez lo hará saber a la tesorería de esta entidad pública municipal para que se realicen los descuentos nominales. Quería leer. Cuarto, la vigencia de este seguro será solamente por el periodo constitucional de la administración pública actual, esto es hasta el día 30 de septiembre del 2024. Quinto, el inicio del otorgamiento de esta prestación será a partir de que se establezcan los formatos y pólizas respectivas y que la Hacienda Municipal emita la autorización una vez que realice la programación presupuestal del gasto que implica al mes la aportación al fondo constitutivo de esta aseguranza. Sexto, se determina que esta prestación es de naturaleza y carácter extralegal, de carácter transitorio y sujeta a la posibilidad presupuestal, pues constituye un beneficio otorgado por la patronal a los trabajadores de base en forma adicional a lo establecido en la ley, pero con fundamento esencial en los principios de mayor beneficio a los trabajadores. Séptimo, se autoriza que para el caso de que los demás trabajadores de este ayuntamiento que por su naturaleza sean de confianza y o de contrato deseen acceder al beneficio que se otorga para el seguro funerario, podrán realizar su solicitud por conducto de la sindicatura municipal. Octavo, se faculta al presidente, al tesorero y a la síndico municipal para que procedan a la elaboración de los convenios que deriven del presente acuerdo con la empresa funeraria, conforme a lo señalado en esta resolución y en los términos que exija la protección de los intereses municipales. Se faculta al tesorero para que realice las deducciones a los trabajadores de base que desean acceder a este beneficio y realice las previsiones a los fondos públicos municipales, por lo que ve a la aportación económica que corresponde a esta entidad pública municipal. Es cuanto. Se abre el espacio para oradores a favor o en contra del presente dictamen. De no haberlos, pasaríamos a la votación del mismo. Quien esté por la afirmativa del presente dictamen, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado el presente dictamen. Yo les iba a decir que lo volviera a explicar. Lo explicas. Compañero secretario, muchas gracias. Era para romper el hielo, era para romper el hielo. Compañero secretario, solicito otro dictamen más chiquito. Le informo, presidente, que se han agotado los dictámenes ingresados a su secretaría. Pasaríamos en ese sentido al punto número 5 del orden del día, consistente en los asuntos generales. Compañeras y compañeros, queda abierto el uso del micrófono. No dictámenes, puntos varios. A las órdenes, licenciada. Buenas noches, nuevamente compañeros, gracias. Quiero en el quinto punto de asuntos generales volverlos a invitar a la Feria Municipal del Libro que estamos organizando mi compañera regidora Claudia Galván y su servidora, la cual va a ser la inauguración este jueves 10 de la mañana. Ya salió nuestro programa de actividades en la página de gobierno. Tenemos la inauguración y es un tema muy importante para nosotras. ¿Por qué? Pues porque es un acercamiento a los libros, como les había mencionado anteriormente. Viene una asociación civil de libreros de la ciudad de Guadalajara,
lo que les mencioné, que a través de la declaratoria de Guadalajara, capital del libro, que realiza la UNESCO, hemos nosotras gestionado y con el apoyo de nuestro presidente municipal, el cual está muy, muy, muy emocionado, muy comprometido, y más que nada que nos ha abierto todas las puertas para que se hagan esta actividad. Y quiero comentarle que tenemos bien muchos comentarios en la publicación de la Feria Municipal del Libro, vemos a la gente entusiasmada. Compañeros regidores, los esperamos a la inauguración. Ahí estaremos. Jueves 10 de la mañana, Portal Guerrero. ¿Sí? Tenemos muchos talleres, agradecer a todas las direcciones y jefaturas que nos han estado apoyando, agradecer a la Dirección de Turismo también, bueno, en realidad son todas, pero en diferentes actividades, y también agradecer a todo el equipo de comunicación que nos ha estado apoyando con los diseños y con muchas cosas más. Muchas gracias, compañeros, ahí los esperamos, y los esperamos con sus familias también en el transcurso. Jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6. Y agradecer a las instituciones educativas que se han estado vinculando, la Universidad de Guadalajara a través del licenciado Francisco, la UPN, CONAFE y la Universidad UNIVAC. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, regidora Miriam Luján. Seguiría en el turno de la voz la regidora Claudia Galván y posteriormente la regidora Mata. También decirles que pues las escuelas están muy agradecidas, presidente, por esta oportunidad que les da de vincularse en esas actividades, las universidades sobre todo que tienen planeadas actividades para estos días, y bueno, pues agradecerle a nombre de las escuelas esa oportunidad que nos da de acercarnos a las diferentes actividades que el gobierno está realizando. Cada petición que se le hace, presidente, y a las diferentes direcciones de participar en las actividades que ellos tienen organizadas ahora en el marco del Día de Muertos, hay mucha participación de las escuelas en las actividades que tiene turismo, que tiene cultura. Entonces agradecerle que siempre esté pues las puertas abiertas del gobierno y sus direcciones para poder acercarse a esas actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, regidora Claudia Galván. Seguiríamos con la participación de la regidora Mata y posterior a ella la regidora Imelda Gómez Macedo. Sí, buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias por el uso de la voz. Por esta ocasión quiero felicitar al doctor Puente y sobre todo a Consejos de Salud por toda la información que se nos ha dado en este mes, el mes rosa, por lo del cáncer de mama. Y de igual manera quisiera pedirles un fuerte abrazo, un fuerte aplauso por la valentía de la señora Emilia Mata, que ahorita está ella en un tratamiento precisamente de cáncer de mama, que tuvo la valentía de dar una entrevista, pues contando su experiencia y sobre todo animando a todas las personas a que se chequen y a que hagan las cosas a tiempo. Y les pediría un fuerte aplauso para ella, que nos está escuchando. Gracias. Toda nuestra energía desde aquí para la señora Mata. Continuaríamos con la regidora Imelda Gómez Macedo y posterior a ella el regidor Fausto Mancilla. Muy bien, muchísimas gracias. Solo recordarles a las 22 agencias municipales, a las 4 delegaciones que conforman la zona rural y a todo el municipio de nuestro bello Autlán de Navarro, Jalisco, que la Dirección de Turismo, junto con el Gobierno Municipal, les está haciendo la grandísima oportunidad
les brinda un espacio a todas las niñas para que cumplan el sueño de sus 15. Va a ser un evento sin precedente, es un evento pensado en todas las chicas que sus familias, por diversas ocasiones, situaciones económicas y demás, no han celebrado sus 15 años. A todas las niñas nacidas en el año 2017, sean de comunidad rural, sean de la zona urbana, tomen esta grandísima oportunidad. Será algo maravilloso, será cumplir un sueño y pues los esperamos desde 2007, perdón. Será, sí, me emocionó tanto que no me salieron las cuentas. A todas las niñas nacidas en el 2007, ¿sí? Será una manera muy hermosa de celebrar esta fiesta de cumpleaños de los 15 maravillosos años de una manera diferente. Invitar a sus familias a que confíen en este proyecto e invitarlas a inscribirse aquí en la Plaza Vista del Sol, en el local número 17, donde se encuentra la Dirección de Turismo de Autlán. Esta es la primera de muchas celebraciones así que vendrán gracias al esfuerzo del gobierno de Autlán y gracias a la iniciativa de la Dirección de Turismo, de todas las jefaturas que tienen que ver con atención a niños, niños y adolescentes y a la iniciativa de nuestro querido presidente municipal. Gracias, maestra. Bienvenidas todas. Aquí hay padrinos, aquí hay 14 regidores que van a padrinar desde con su presencia hasta con algo más. Muchísimas gracias. Chambelanes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, maestra Imelda Gómez Macedo. Padrino, continuaríamos padrino. Con la participación del regidor padrino. Fausto Mancilla Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Quería a mis compañeros dar cuenta de una área de trabajo que se hizo en mi comisión que tengo como presidente de la de Crónica y Archivo Municipal, que hace tiempo solicitamos al Poder Judicial que se nos ayudara con unos expedientes antiguos que hay, donde se puede rescatar parte de una historia de Autlán de la que en ocasiones poco se habla, pero forma parte de todo el desarrollo de aquellos años que hubo, donde me honra en estar con ella, también como vocal, mi compañero Miguel Ángel, doctor Nico, maestra, compañera, donde se le pidió al poder Judicial esos expedientes y nos han contestado mediante el oficio 10-2022-A-116-DOPAEIP-13674, signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Judicatura del Estado de Jalisco, maestra Marixa Vargas Castolo, donde nuestra petición ya fue turnada al área de Oficialía de Partes y Archivo y Estadística, donde están analizando nuestra petición de que esos expedientes nos los den. En una ambición se pidió nos los donen, pero puede ser en custodia, por el tipo también de que a ellos les interesa guardar cierto tipo de historia para el Poder Judicial. Entonces quería nada más dar cuenta del trabajo que se está haciendo en Archivo y Crónica Municipal sobre esa petición que se hizo ya hace tiempo al Poder Judicial y que creo que estaba dando un resultado positivo. Nos falta, va a haber que hacer otros oficios a esta dirección, señor presidente, compañeros, pero creo que vamos bien en rescatar parte de la historia de Autlán y de la región, donde en anteriores épocas, cuando se manejaba esto por cantones, pues parte también de la historia central del municipio está en otros municipios, pero porque era la división geográfica, estadística y política de aquellos años. Ahora también estamos tratando de rescatar parte de la historia de toda la zona. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, licenciado Fausto Mancilla. ¿Algún otro comentario, compañeras y compañeros? Y si no, ya para terminar con este punto, yo lo único que quiero es reconocer y agradecer el trabajo de todos y cada uno de ustedes en sus distintas comisiones. La verdad que el trabajo en equipo está dando muy buenos resultados. Reconocer el esfuerzo de todas y de todos, su participación, su vinculación, y al final de cuentas eso es lo que nos demanda la ciudadanía. Considero que cada uno desde nuestra trinchera está sumando, todos somos importantes en esta toma de decisiones, y pues al final de cuentas para mí es importante que ustedes conozcan, participen,
sepan y sobre todo generemos un trabajo en equipo. Entonces, mi reconocimiento para todas y para todos por su trabajo en sus distintas comisiones y pues sigamos por esta ruta que considero va a dar los mejores dividendos para UTLA. Si no existiera algún otro comentario, solicito a mi compañero Eleuterio Vera continuar con la sesión. Presidente, doy cuenta que se han agotado los puntos del orden del día, quedando únicamente el marcado como la clausura. Los invito, compañeras y compañeros, a ponernos de pie. Y sin más preámbulo, siendo hoy lunes 31 de octubre, a las 20 horas con 24 minutos, damos por clausurada esta sesión ordinaria de Cabildo. Muchas gracias, muy buenas noches.